Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y hoy traigo un libro que llegó directo a mi corazón, así que me voy a emocionar un poco hablar de él. Primero y principal te lo presento y te cuento un poco cómo llegué a él y de qué se trata. ¿De qué vamos a hablar hoy? De Éramos unos niños de Patti Smith. No lo tengo acá porque estoy leyendo un montón en el Kindle, así que está en mi Kindle perdido por ahí. Este libro se publicó en el 2010, aunque hay ediciones del 2011, la que tengo yo de PDF es del 2011, y retrata un poco, es un libro autobiográfico, es un libro donde la autora decide contar un poco cuando era una niña, cuando decide dejar su pueblo, irse a Nueva York y convertirse en artista. Llegué a este libro gracias al club de lectura que coordino y la verdad que siempre incito a que vayan a los clubes de lectura porque tal vez terminás leyendo libros que no imaginabas que ibas a leer. Y si bien este voté y tuve mucha incidencia, lo elegí yo, estoy sorprendida porque dije, bueno, leamos este que lo vi por acá. Y la verdad que me encontré con una joya. Y voy a contarte un poco de qué se trata. Ella reflexiona y cuenta su vida y su encuentro con el fotógrafo Robert Mapplethorpe, espero estar diciendo bien su apellido, y retrata más o menos la escena de Nueva York entre 1967 y 1972. Y cuando mis preconceptos antes de empezar el libro, yo decía, ah, va a ser otra historia de amor de estos pibitos lindos y chetos y nadie quiere eso. Y la verdad que no, lo que encontrás ahí no solamente es una historia de amor y de amistad, pero también es una gran oda a lo que es el arte y al ser artista. Y me tocó profundamente. Primero y principal, lo que más destaco de este libro es el tono, la forma en que ella habla, cuenta las cosas. Es un tono natural, sencillo, sin grandes pretensiones y que te puede contar desde la cosa más baja, como cuando su novio se iba a prostituir, uno de sus novios que tuvo se iba a prostituir, hasta la cosa más alta y las reflexiones más profundas. Y lo vive con naturalidad, no es una pose, no está tratando de mostrar qué, no está diciendo yo ya las viví todas. Y obviamente estaba en un lugar súper hot del momento. Era el momento del hipismo a full en Nueva York. Pero no es rosas, y para nada no es rosas al principio, por eso lo amé. Porque vamos viendo cómo ella empieza su vida, su historia, cómo decide dejar su pueblo, qué la lleva a ser artista. Y es una historia de iniciación, es un camino, es una búsqueda. Y estamos en esa búsqueda, por eso creo que está interesante. Porque no es alguien que tiene todas las respuestas, sino es alguien que te está contando cómo se fue preguntando y cómo fue su camino. Que no fue para nada fácil, que se bancó un primer mes durmiendo en la calle y casi sin comer, que cuando se conocen con Robert arman una especie de cofradía de amor donde se potencian sus voces artísticas, de una mina que sigue adelante, que pasaban cosas y ya trabajaba y seguía. La verdad es sumamente inspirador. Hay grandes momentos, hay momentos cuando llegan al Hotel Chelsea, que me encantó, o sea, como creo que es el momento más bajo de su situación, de lo que estaba pasando y que terminan en el hotel. Ir a Max al restaurante, ese cool, donde ella decía que iban a hacer facha, ¿no? Y que ella tardaba 10 minutos a arreglarse y que Robert, tipo, millones de horas, y que no tenían un mango. Entonces iban a ese bar a ver si veían a Andy Warhol y a tomar Coca-Cola, porque era lo único que podían pagar. Bueno, la verdad que están contadas anécdotas que obviamente son grandes nombres y que ahora nosotros nos pensamos como wow, y ella lo ve como su vida diaria, pero también está contado con esta humildad y con esta cosa de que fue un camino de búsqueda y cómo ella abre su corazón y su historia para compartírtelo. Para mí fue un librazo, uno de esos libros que uno lo toma como bandera y que te inspiran un montón, pero más allá de lo que me pegó personalmente, creo que es una gran historia, que es una forma de retratar una historia de amor distinta, muy distinta, un momento muy particular del mundo y también un camino de una gran, gran artista y de sus cuestionamientos. Estamos ante una excelente narradora y una persona con mucha con muchos cuestionamientos, así que te lo recontra recomiendo. Si ya leíste otro libro de Patti Smith, contame acá abajo, como siempre ya sabes que lo más divertido pasa acá abajo, espero tus comentarios y si te gustó, dale like, compartí y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por estar del otro lado, hasta luego.